noches, ¿cómo andan? Feliz jueves, feliz... Y feliz casi fin de semana, miren, un día antes ya estamos por terminar. Y estamos acá para motivarte. ¿Me puedo mover o no me puedo mover con la luz? No me puedo mover, no me hacen así, bueno. Bienvenidos y bienvenidas a Motivarte, un nuevo programa para motivarnos juntos y para que, como te digo siempre, te vayas a dormir haciéndote una pregunta, pensando en algo, recordando algo que hacía mucho que no recordabas, tocándote el corazón, emocionándote un poquito más hoy, ¿por qué no? Bueno, antes de arrancar y presentarles un invitado de hoy, varón, le quiero agradecer a Mariel. Estoy como con un mono medio, medio de noche, pero a ver, para acá me toca dar vuelta, ¿no? Ahí, y hablar para acá. No me hacen notas de cámara. Así de normal. Ahí está. Mariel, gracias. La vamos a tener a Mariel en este programa, porque Mariel Azcárate es también una mujer muy inspiradora, motivadora, que tiene una historia interesantísima para contar y para que todos conozcamos. Así que más allá de su ropa, vamos a conocerla a ella como persona. Recuerden que este programa lo pueden ver o lo pueden rever o lo pueden compartir a través de la televisión pública Foina, de nuestro canal de YouTube, donde van a encontrarlo pasaditas las 11 cuando termine. Ahí los chicos ya lo suben enseguida. Arroba Evina Austral, el perfil de Instagram, donde podés también ver algunos pedacitos de lo mejor que pasa en este programa y de muchas otras cosas más. Sin más preámbulos, voy a presentar a mi invitado de hoy. Un amigo me dijo, tenés que entrevistarlo. Y a mí cuando me dicen eso me encanta, porque yo no puedo conocer a todas las personas inspiradoras de este planeta y lo mejor y la mejor recomendación es cuando alguien viene y te dice, yo sé por qué te lo digo, tenés que entrevistar a esta persona. Así que hoy vamos a conocer juntos a Edison, que es abogado, licenciado en comunicación y una persona muerta de miedo sentada en mi living. No pasa nada. Hola, Edison. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, puñito. Un gusto, un placer conocerte. Por favor, Edison, gracias por estar acá de visita en Ushuaia. Me gusta aprovechar también la gente que está de visita, como ahí agarrarlos al voleo. De visita, un poco de visita, de trabajo, siempre aprovechamos un poco los viajes, que sean un poco integrales. Uh-huh. Bueno, bienvenido. Gracias. ¿Primera vez en Ushuaia? Gracias. No, la primera vez. Conocías, bueno. Sí, sí. Edison, yo te presenté como con los títulos. Aparte tenés un posgrado en Derecho Inmobiliario que terminaste hace poquito, me dijiste. Sí. Acabas de llegar de Europa. Bueno, tenemos como muchas cosas para hablar. Pero yo creo que primero me digas quién sos vos. Que te presentes vos para la persona que está del otro lado y no te conoce. Que hagas como... Bueno, es un poco difícil hablar en primera persona. Pero bueno, mi nombre es Edison Bolovanich. Estudié Comunicación y Derecho. Y bueno, ejerzo como tal la actividad y como bien vos lo expresaste antes, me dedico principalmente también a la administración de fincas y a la propiedad horizontal, que por eso hice el posgrado en Derecho Civil en esa rama, ¿no? Hablábamos fuera de cámara de algunas cosas interesantes de historia. Como esto de, bueno, sos un hombre de campo, contame un poco eso, de tu historia desde el campo y hasta que lleguemos a la UCA. Claro, no, mi familia, lógicamente yo nací en un pequeño pueblo, Pérez Millán, en la provincia de Buenos Aires. Desde mis bisabuelos siempre fueron todos productores agropecuarios, así que bueno, mi vida de algún modo siempre está ligada al sector, ¿no? Así que ¿Qué pasó cuando empezaste a crecer? Esto que me contabas fuera de cámara. Bueno, no, en el momento... Vos no querías ser igual que tus bisabuelos y que tu abuelo y que tu papá. Siempre los padres, por supuesto, quieren que uno continúe con las mismas raíces de ellos. Y bueno, siempre en lo que siempre ocurren con las peleas de los padres y los hijos, principalmente en la adolescencia, yo quería estudiar comunicación y derecho. Y mi padre, que había tenido malas experiencias con los abogados, lógicamente... ¿Derecho o no? Hacía como que veía el diablo prácticamente. Entonces, bueno, él tenía su preferencia que yo continuara ingeniería agrónoma. Uh-huh. Y bueno, su ego también hacía que yo no contaba con fondos porque me recortaba, me retaseaba dinero para irme a estudiar. Entonces se generaron realmente conflictos familiares, que esto por ahí no lo he contado en muchos lugares. O sea, tu lugares. Papá te dice, vos estudias agronomía, yo te banco, vos estudias otra cosa, exacto, hacerte cargo. Exacto, sí. Entonces fue una época muy difícil porque además Argentina siempre con todos estos vaivenes económicos de la inflación se hacía muy, muy complejo. Uh-huh.
Y bueno, yo dije, ¿qué tengo que hacer aquí? Yo tenía 18 años, 19, digo, hay que empezar a golpear puertas porque las discusiones se ponían cada vez más intensas. Ahí vivías en Pérez Millán. Sí, sí, vivía. Te tenías que ir a vivir a Buenos Aires. Exacto, o sea, necesitaba fondos y asignar al colectivo. Exacto, exacto, sí. Y bueno, entonces así las cosas hasta que logré una entrevista con el rector de la Universidad Católica, en ese momento, Monseñor Guillermo Blanco. Uh-huh. Le planteé la situación, mirá, me acuerdo hasta ahora, fue un jueves a las 10 de la mañana, y bueno, él a los pocos minutos me confirma que me otorgaba una beca, dada uh-huh. la situación, para lo que fue comunicación, y después en Derecho obtuve el préstamo de honor. Uh-huh. Así que es eso lo que... ¿Por qué comunicación empezaste primero? Porque vos pensaste, o sea, eso fue lo que, ¿qué es lo que más te gusta de esas dos? Claro, claro, sí, sí, fue la que yo había decidido primeramente, sí. Y fuiste y le dijiste, mira, mi papá no me da la plata. Sí, por quiero supuesto. Quiero estudiar, ¿cómo hago? Por ahí no tanto así planteé los conflictos, porque hasta uno por ahí me ruborizaba la situación un poco, ¿no? Pero bueno, ese fue, creo que es algo para transmitir también hoy a los jóvenes, porque la perseverancia es algo muy importante y que siempre hay un camino de alternativas. Claro. Casualmente ahora estuve en la ciudad de Ávila, donde hay una muralla de España. Más de... Sí, sí, de la muralla que rodea la ciudad. Y bueno, lógicamente ante las invasiones no había forma de ingresar, ¿no? Y un ciudadano muy enojado, ahí en un ventanal que tiene más de 500 años la inscripción, sí. Y dice, cuando una ventana se cierra, hay otra que se abre. Entonces creo que esto es muy importante, ¿no? ¿Esto es algo que te define a vos? Yo creo que sí, sí. Un poco por la porfiadez, quizás a lo mejor soy taurino también. Entonces la perseverancia creo que es muy importante y hoy por hoy... en la época que uno estudiaba, que no hace tantos años, uh-huh. pero bueno, drogas siempre hubo, hoy también las hay, pero el flagelo es mayor, entonces por ahí los chicos se refugian en eso y se busca una alternativa a la solución que es esa. Y creo que no es para nada la mejor. Igual ¿no? tomando como esto que decís, me parece que nosotros desde este programa siempre intentamos llegar a personas que... Yo digo, están en un proceso de cambio o están empezando a descubrir que hay algo que no les gusta uh-huh. o se quieren animar y no tienen el coraje, quieren cambiar algo de su vida. Y para eso es muy importante la perseverancia, porque también estamos acostumbrados al facilismo. Entonces, uh-huh. como que, bueno, si no se da, ya está y lo dejo. Y no, nada claro. grande se consiguió de esa manera. Realmente, sí. Sí. Importante. Bueno, entonces, te pusiste a estudiar la licenciatura en comunicación. Sí. Seguiste después con abogacía. ¿Cómo siguió tu historia? Seguí con abogacía y la vida me llevó a que me llevara un poco más las finanzas por esto de administración y comercialización de propiedades, uh-huh. que es más lo que hoy hago, digamos, yo en el estudio jurídico asesoro mucho en todo lo que es régimen de propiedades y bueno, y lo que lleva también hoy por hoy la tributación, ¿no? Uh-huh. Porque están muy, muy... emparentadas y aparejadas, ¿no? De hecho, me dijiste que estuviste siendo columnista de Georgina Barbarossa en una época. Ah, en un momento, sí, sí, estuvimos con temas así candentes de la problemática cotidiana también. Mirá si tuvieras que hacerlo hoy eso. ¡Qué lío! Lo tendríamos, no. En ese momento seguro que también, porque Argentina sí, nunca... Sí, sí, sí. Y además que la reforma del código en el 2015 cambió también varias normativas. Entonces, habría que lógicamente estudiar mucho más los temas también, claro. ¿no? Porque uno atendía consultas en vivo, en directo. Ah, y la gente público, llamaba ahí claro, y vos ahí. Sí, 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 también. Más allá de la presentación de los temas, por ejemplo, recuerdo alguno de ellos como testamentos y eso, que son siempre preguntas siempre. Que surgen a la familia. Uh-huh. Entonces, hay distintas formas de testamentos que puede hacer un particular o con la intervención de un notario uh-huh. o inclusive la protección del hogar que con la anterior ley, la 14.394, es lo que tutelaba el bien de familia, ahora es protección al hogar, ¿no? Mira, que han cambiado ciertas denominaciones, pero en esencia la ley es la misma, digamos. Seguiste estudiando, te recibiste primero de licenciado en comunicación y después de abogacía. Sí. ¿Cuál es tu vínculo con Croacia? Porque me interesa también toda esa parte que podemos hablar.
particular? Bueno, mi familia es croata y yo soy ciudadano croata también. ¿En tu casa se hablaba croata o se hablaba español? Se hablaba español, pero algunas cosas, cuando por ahí no querían que nos enteráramos, hubo algunas cosas, se hablaba croata. Uh-huh. Y bueno, sí, he participado y he colaborado, tengo muchos clientes croatas y también en la colectividad, que bueno, aquí Ushuaia, que el primer viaje que hice a Ushuaia aquí hace 2 o 3 años, uh-huh, se inauguró una plaza justo frente al Beagle. Es una plaza que es importante, digamos. Y el portal, a pesar de que Ushuaia ha recibido bastante inmigración desde Croacia, pero no es la más numerosa. Claro. Sin embargo, desde aquí está el portal más importante en Facebook, que es Croatas en Argentina, y está aquí. Los creadores han sido... Poinos. Exacto, sí. ¿Mira? Sí. Así que es muy importante porque muchas de las noticias de las colectividades a todo el país parten desde aquí. E inclusive la gente en Buenos Aires quiere promocionarse o quiere publicitar algo y acude a Ushuaia al portal. Mira. Viste que Ushuaia es chiquito, pero te sorprende. De golpe sí, tiene como esas cosas que decís, wow, sí, desde acá para el mundo. Sí, sí. Bueno, quédate ahí porque vamos a, en un ratito seguimos. Tengo a tu amigo Francisco, productor, que me está diciendo, te queda un minuto, y cuando me dice eso es que tengo que empezar a cerrar, así que ya venimos con más. No, Edison, no. Quédate del otro lado. Chau, chau. Puedes tomar tu... Estoy tomando, miren, mi cafecito, ¿se ve ahí? De Café Martínez, calentito para estas noches frescas de Tierra del Fuego. Bueno, Edison, seguimos. Bien. Hablamos recién fuera del aire del arte y de lo importante que es para vos el arte. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué vínculo tenés con el arte? ¿Qué es lo que más te gusta del arte? Bueno, el arte es una de las expresiones, ya sea en la literatura, en la pintura, digamos, que lo que hace es transmitir de algún modo los hechos cambiantes, uh-huh, que le ocurren a la vida humana, digamos. La vida transita como escenarios giratorios y en todos esos los intérpretes son distintos y bueno, y todos esos giros que hay siempre son expresados a través del arte. Es una forma de difundir lo que al hombre le ocurre, ¿no? Pasando. Sí, exactamente. Sí. ¿Qué rama del arte es la que más te gusta o disfrutás? Y yo creo que la literatura y la pintura son las que más me gustan. Yo no conozco Cusco, pero es uno de los lugares que más me gustaría, mira, conocer aquí. Pendiente. Porque es una de las escuelas pictóricas que tiene aquí América Latina, en la cual se considera que, además de ser muy importante, pero es, uh-huh, donde se ha dado el primer desembarco, después de Colón, digamos, de los primeros pintores europeos con el indígena. Entonces, ahí han surgido temas del cristianismo y de todo eso, que es muy, muy importante, digamos, la unión de dos civilizaciones expresadas a través del arte, ¿no? Es muy, muy importante. Además, bueno, del arte rioplatense y eso, ¿no? El arte te ha ayudado en situaciones complejas, viste que el arte es como terapéutico en un punto. Sí, sí. Mirá, hablemos por ejemplo del tema del COVID, uh-huh, digamos la peste. En Uruguay existe Valle, un pintor que hizo casualmente el de la fiebre amarilla, cuando se generó, que era la mortandad y era generalizada, es una obra importantísima, muy bella. Y ahora en Europa encontré en Alicante a un famoso también pintor alicantino, se llama José Aparicio, que, uh-huh, él había hecho una pintura de grandes dimensiones, también expresando las causas estas de la peste y muerte de la fiebre amarilla, y su gran obra esta está en la Asociación Médica o algo así de París. No es Asociación Médica, pero muy similar la institución, uh-huh, digamos.
que es muy conocida. Entonces uno encuentra la unión de ambos, que es el mismo eje principal, en distintas partes con fines del mundo. ¿No? ¿Pero vos pintás? Porque leer seguro. No, pero... no pinto, pero me gusta hacer la lectura de la pintura. No, podría ser... estudiar curaduría de arte. Podría ser un desastre, un poco... No, ¿por qué? No, no, viste no, que eso es cuestión de... No, conoce sus limitaciones. Pero bueno, me gusta la lectura, ¿no? De lo que ocurre. ¿Y es la abogacía tu pasión? Sí, en la rama que yo hago, sí, por supuesto. Uh-huh. Sí. Sí. ¿Y de comunicación no haces nada ahora? Hoy por hoy no, pero es una rama que hoy, con la problemática social que tenemos, tanto la comunicación como la psicología, sin ser graduado en la misma, hay que aplicarlo, porque la problemática se incrementa día a día, y en las grandes ciudades el hacinamiento genera aún más conflictos. Entonces, claro. Ahí me están diciendo, tenemos tus fotos. Unas fotos tuyas de apoyo. Sí. A ver, Franchu. ¿Cómo no? ¡Ay, no! ¿Cuántos años tenías ahí? Bueno, ahí es un paso fugaz que tuve en la revista El Gráfico. Y ahí fuimos a la Copa América en Chile. Bueno, ese era Grondona, que también estaba muy joven. Esto, lo que estamos viendo, es la isla de Croacia, de Olive, donde es origen mi familia, la costa dálmata. Que es muy, muy linda. ¿Tenés familia ahí todavía? Sí, ahí tenemos a una tía mía, Antitza, a la izquierda, y en el centro estaba la... Máxima. No, es muy parecida, pero es la expresidenta de Croacia, Kolinda Grabar-Kitarovic. Bueno, van un poquito rápido las fotografías. Igual ahora se repiten, porque vas a ver que es un... Ahí esta señora Milka Kursul también es de origen croata, es en Montevideo, es la esposa del cónsul, el doctor Antonich, que es una colaboradora muy importante en la colectividad croata en Uruguay. Podemos volver a la de atrás, a ver si ahora se va a empezar de vuelta. La que estabas con la presidenta de... Antitza. Con Máxima, con esta estabas con Máxima. Sí. Muy parecida, vos sabés que la vi y es Máxima Zorrilleta. Estuvo muy presente ella en el Mundial de Fútbol, cuando jugó con Francia, ahí Croacia, ahí está, sí, sí. Ahora es muy parecida. Sí. ¿Y tenés costumbres croatas vos en tu vida diaria o no? ¿Qué te quedó de...? ¿En tu casa había...? Sí, las hay, por ahí yo no las advierto y eso, pero bueno, el humor, por ejemplo... Nuestros a veces no los entienden, y los empleados nuestros dicen, pero ¿cómo me decís? Bueno, es una forma distinta. Distinta, sí. Pero porque sí. Son muy irónicos, ácidos. Costumbres, a ver, voy a contar otra, voy a nombrar una persona, sin entrar con ningún tinte político, pero se da. Yo me acuerdo que Néstor Kirchner, salían de giras, pues, en carácter de presidente. Y a las 3, 4 de la mañana se tiraba en la cama encima de su secretario y le hacía cosquilla. Entonces nadie entendía eso, todo enojo. Bueno, esas son unas pocas de las locuras croatas que a veces ocurre. Que para Kirchner otro... lo sacó de algún croata. La mamá de Kirchner es croata. Era croata, la señora Ostojic. Sí, sí. Entonces tenía eso, ¿no? Sí. ¿Comidas también? Sí, sí. El chivapchichi es uno de los platos muy ricos nuestros, digamos. ¿Pero vos hablás croata como hablás español? Y hago boletes amo malos, un poco. Muy difícil. Y bueno, ¿Vos creciste con eso? Son idiomas eslavos que por ahí no es lo... Cuestan un poco. Contame lo de la guerra, que sí. Tu trabajo posguerra, en realidad, y esta intervención y esto de buscar a familias para darles de vuelta lo que es de ellos. Bueno, claro, en Croacia, cuando finalizó la guerra, en Croacia se creó el Ministerio de la Propiedad para regularizar, digamos, todas las propiedades eran fiscales, para que pueda comprenderse, y se comenzó con la devolución a sus propietarios. En muchos casos los propietarios ya no vivían y había que buscar a los herederos y hacer procesos sucesorios. Así que bueno, ese fue un poco
la tarea de todas las representaciones diplomáticas, también de notificar lo que el ministerio pedía, encontrar, hacer esos trabajos y que también después de esos procesos se comercializaban las propiedades, ¿no? Uh-huh. Digamos, así que venía un poco todo hilvanado, ¿no? En lo que es el trabajo, que todavía continúa, pero el grueso, digamos, el mayor porcentaje, eso ha concluido, ¿no? ¿Y conociste alguna historia así como de alguien que, bueno, que pudo recuperar sus cosas, que tuvo, no sé, alguna historia interesante después de la guerra que... Sí, sí, por supuesto, digamos, varias historias cotidianas, pero una de ellas que creo que por ahí vi en pasar... ¿En las fotos? Sí, sí, es la intervención que tuvimos aquí con la colaboración, el aval que nos dio Monseñor Bergoglio previo a ser su santidad, ¿no? Uh-huh. Porque había ciertas situaciones, por ahí en Croacia hay algo que se llama la invalidnina, es decir, que si vos no morís en primera línea de combate, no te pueden reconocer ciertos derechos. Entonces, por ahí había muchas misiones, muchos trabajos que se hacían de modo de secreto de Estado. Al tener esa característica, no había forma probatoria después en lo que es documentación. Entonces, las embajadas por ahí se veían limitadas y no podían intervenir. Entonces, tuvimos que acudir a la iglesia porque había situaciones incluso de accidentados con problemas de la guerra. E incluso yo me tocó un caso de una menor con un tratamiento oncológico en Viena, en Austria. Así que ahí Monseñor Bergoglio nos tomó 48 horas el trámite y él nos firmó y aval para el pedido formal de la Iglesia Argentina a Croacia, Zagreb y Zadar para que intervinieran en solucionar este conflicto, ¿no? Solidariamente, ¿no? Uh-huh. Sin entrar en ningún ribete político. Uh-huh. Pero, bueno, es una cuestión de ayudar al prójimo y un país cuando sale de una guerra es... A mí me han quedado imágenes así impresionantes, de impresionado que uno ha quedado, de casas de familia, fábricas, todo junto, con todos los vehículos que habían sido dinamitados. Y entonces todo eso había desaparecido y de repente, ya que hablamos de arte, no es el mejor de los cuadros para ver. Entonces es muy difícil, muy complejo y es una gran pena, y disculpa que... Me ingreso en otro tema, pero que Europa, dado que vengo desde allá ahora, que no haya aprendido de todas estas recientes guerras, tanto en Croacia, en Bosnia y Herzegovina, que fue el hecho más precedente próximo, ni la Segunda Guerra Mundial. Tengamos presente que el Consejo de Seguridad está integrado por quienes ganaron, bien digo, la Segunda Guerra Mundial, y por ahí, hoy por hoy, son los estados agresores o que convierten o dan nacimiento a los conflictos, ¿no? Aprovecho tu programa para decir que en la guerra de Bosnia y Herzegovina, en Sarajevo, un diplomático muy, muy importante, reconocido internacionalmente, pero poco difundido, fue un venezolano, que actualmente incluso lucha mucho por defender la situación de Ucrania, que es el señor Diego Arria. Vuelvo a decir, muy poco conocido por los medios, pero que ha hecho una labor denunciante como nadie internacionalmente ante Naciones Unidas, hasta que fue oído e intervino para solucionar estos conflictos, ¿no? Gerson, me decías ahora que aparte viviste mucho en Europa, ¿no? Como familias ucranianas Sí, ellos tienen hoy por hoy el beneficio, pensemos que no tienen hogares, bueno, salvo quienes solidariamente también haya conseguido, pero tienen pasajes libres para manejarse por toda Europa, las madres con los hijos, abuelas, gente grande, hombres no se ven porque han quedado para defender su país. Pero vuelvo a decir, es lamentable que hoy en el año 2022 ocurran estos hechos, es decir... A ver,
Que el contexto sea un poquito mejor, entre comillas, como decís vos, de los pasajes, de la acogida. Sí, pero a ver, son pequeños alicientes a algo que racionalmente el hombre ya a esta altura no debería ni ocurrir, ni pensar. No, sin pensar. Pero bueno, las ambiciones del poder y la locura galopante, porque es una locura galopante, logran sacarme lo peor de mí. Pierdo el buen lenguaje, digamos, lo giro lingüístico, porque la verdad que es muy desafortunado. Sí. Vamos a hacer un corte y ya venimos, seguimos hablando en un ratito con Edison. Quédate ahí, que hay mucho más motivante. Mirá, con las flores de Petu. Gracias, Petu. Ya miro. Gracias a Castiana de Petunia, digo que me mandas las bolitas. Gracias, Casi. Bueno, seguimos con Edison. ¿Tenemos unas fotos de cuando Edison era chiquito? No, algunas fotos de la infancia, me parece, de la historia de tu familia, que nos faltó poner al principio. Y ¡ay, mirá! Ah, esos son mis padrinos, mi tío Hugo y Nucha, que también es muy buena repostera, ella como la... ¿Como la marca Nucha de Buenos Aires? Bueno, damos una publicidad de aquí, pero exacto. ¿Nucha es? ¿Es Nucha, Nucha? Sí. ¡No! Sí. No, es ella, no. Pero bueno, Se caracteriza en la familia por ser... Por ser buena repostera. Sí. Ah, bueno. Sí. A ver si creo que había un par más, ¿no? ¿Se nos paró ahí? Bueno, no importa. Ahí viene, me dicen. Bueno, nosotros podemos seguir hablando y pueden estar ahí como de fondo. ¿Sí? Yo te preguntaba recién, fuera de cámara, ¿qué es para vos el éxito? ¿Te consideras un hombre exitoso? Bueno, es una pregunta bastante difícil y subjetiva al mismo tiempo, porque... A veces el éxito creo que se confunde con fama y por ahí pasa. Y me parece que el éxito es un derecho, una expectativa que tiene la persona y subjetivo, como te decía, en el cual los parámetros los pone y los da cada uno, digamos. Yo, como soy una persona perseverante y, digamos, y me parece que tenemos que ir cumpliendo distintas etapas, en la medida de las mismas me considero exitoso. Pero bueno, no son esa subjetividad mía, no quiere decir que sea... No, eso es para éxito, vos. Es la misma medición que puede hacer otra persona. Totalmente. El éxito es muy personal, es muy, muy personal. Sí. También te preguntaba por el tema del miedo, porque te decía que yo creo que mucha gente que por ahí está motivada, pero no logra llegar a donde quiere llegar, porque tiene como barreras muy grandes de miedo. ¿Qué te pasa a vos con eso? Bueno, yo tuve un amor en una oportunidad que siempre me decía que había que tirarse a la pileta. Claro. Yo le decía, y si no tiene agua... Tírate igual, saltá que la red aparece, dice la frase. Tírate igual, pero bueno, lógicamente los miedos siempre existen y es natural. Pero bueno, lo importante es poder... lanzarse a la aventura y a veces salir de la zona de confort, que de eso se trata, ¿no? El tema es que, bueno... Sí, a mí... Paraliza, pero bueno, hay que romper con eso, ¿no? Yo te quería comentar de que en razón de eso a mí me generaba inseguridad. Yo había terminado periodismo, comunicación, y estaba trabajando en Canal 13, en el departamento de marketing en ese momento. Y estaba Luis Clur, de director de noticias, y yo estaba muy preocupado, tenía mis miedos en presentar el currículum porque no me había graduado en Derecho y consideraba que eso me daba muchas más posibilidades y una mayor seguridad a esto. Y en definitiva no fue así, porque después hubo un giro, un cambio de personal. Falleció de un infarto el gerente de recursos humanos. Entonces hay que hacer las cosas en el momento oportuno y no supeditar a estos miedos que creemos que nos van a dar más seguridad, porque además los plazos en la vida
uno que ya tiene algunos añitos, son muy cortos. Entonces, pensamos que son largos, ¿viste? Pensamos que son largos. Pero todo cuando somos muy jóvenes. Ah, pero, claro, pero todo es un suspiro y bueno, entonces hay que ejecutar, hay que manejarse con la velocidad de un Fórmula 1. Donde entramos en boxes y quedamos detenidos mucho tiempo, la carrera se pierde. ¿Vos sos una persona activa? Me considero activa, por lo menos soy muy trabajadora. ¿Pero sabés parar también o te cuesta? Yo creo que sí, aunque las críticas de mis amistades dicen que no. Pero, y mi familia a veces también me lo reclama. Pero ¿Te dedicas a hacer otras cosas, digo, más allá de tu profesión? ¿Te dedicas tiempo al ocio o...? Poco, sí. Cuesta, ¿ves? Sí, cuesta. A mí, por ejemplo, me cuesta tomar vacaciones y 15 días que sean vacaciones al 100% como lo hace una familia convencional. Uh-huh. Yo tengo que venir como viene en Ushuaia. Hago algo, paseo, disfruto la ciudad, conozco lugares nuevos que hayan inaugurado, pero vengo haciendo algo de trabajo también, digamos. Si no, el placer no es... Claro, no es, necesitas trabajar para equilibrarlo. Sí, claro. Es algo que a mí personal es, me hace feliz, entonces no puedo... Sí. Sin embargo, hay gente que toma los 15 días y está los 15 días en la playa y los hace feliz. Bueno, yo creo que es, si tenés una pasión, esto de poder desconectar al 100% no pasa nunca. O sea, sí, es un trabajo hacer que desconectemos, porque sí, aparte hoy por hoy está todo vinculado. Entonces vos agarras el teléfono y algo de lo que de tu proyecto o de lo que tu trabajo tenés te recuerda, o sea, es muy difícil hoy, como era en otra época por ahí, como bueno, ya está corto estos 15 días y... Claro, sin dudas. Para en el mundo que yo me bajo, o sea, claro, sí, no, sí, es muy complejo. Esto cambió, por lo menos para el autónomo. Quien está en relación de dependencia, por ahí, o sí, es empleado público, quizás es más laxo, ¿no? Pero... ¿Qué le podés decir a una persona? Yo te contaba que muchas personas que miran este programa están en un proceso de transformación y llenos de dudas y de miedos. ¿Qué le podés decir a esas personas, vos, que sos una persona que ya vive de lo que le gusta, que sos un hombre exitoso, que sos un hombre que viaja, que trabaja, que hace lo que ama? ¿Qué le podés decir a esas personas que están ahí como por saltar a la pileta esa que no saben si tiene agua? Que ejecuten. Y si hay dudas, que se consulten con quienes más saben. Que siempre hay, en razón de la materia, siempre hay técnicos que a uno lo pueden informar. Uh-huh. Y si son miedos ya que hacen a la personalidad, un asistente psicológico o en razón de la materia. Pero si no, siempre consultar con quienes más saben. Uh-huh. Que con buena fe y una buena hoja de ruta, el paso está garantizado. Y la perseverancia. Y la perseverancia, sí. Porque vos sos el tipo de cabeza dura que va y va y va. Sí. Aunque a veces el costo es más alto, pero bueno. No, pero es como se llega. Sí, sí, sí. Yo, digo, las personas que tiraban la toalla en la primera de cambio, no. Claro, no por nunca supuesto. Llegaron, claro. Y si no, es una frustración, porque el no hacer, y ya de por sí el no está, entonces es lo que... Debemos romper con eso, ¿no? El no ya lo tenemos. Claro, exactamente. Sí. Edison, ¿te acuerdas de alguna experiencia que te haya enseñado mucho en tu vida? Ay, qué pregunta. Todas se enseñan, pero... O alguna bisagra. De acá me fue mal, pero... Sí, una bisagra. Fue, una experiencia personal, no tanto de un error que uno haya cometido, pero que también es bueno informarlo. Yo tengo una muy buena obra social en la cual se supone que hay muy buenos profesionales. Uh-huh. Y en la época de pandemia no era posible asistir a esos consultorios. Y yo noté algo en mi cuerpo que era típico, diferente. Asisto a una visita de estas virtuales con esa especialista, sí, y me informan de que podría ser algo, digamos, nada bueno, digamos, en un tema grave de salud. Entonces yo noté que el puente, de repente, iba en la vida transitando y que de repente el puente se había terminado
y las aguas estaban debajo y que todo se terminaba ahí. Entonces fue un previo a mi viaje a España, este posgrado que tenía programado, entonces fue realmente no un capítulo diferente, fue mucho más que un capítulo, sino un tomo, uno dice tomo uno, tomo dos de la vida, y fue una bisagra total en la cual uno valora y mira desde otra óptica las cosas. Así que ese fue un error profesional de un médico. Fue un error. Exacto, de un médico con un mal diagnóstico. Entonces, por eso las personas, todos debemos consultar y hacer interconsultas, porque a pesar de ser un lugar de mucho prestigio, los malos profesionales están. Y a veces la ética y deontología profesional, sobre todo en las ciencias médicas, que es lo que cuida la salud, porque nosotros los abogados por ahí también hacemos mal a las personas y otras profesiones, pero afectamos a la salud, digo yo, indirectamente. Pero un profesional de la salud que hace esos y que comete esos errores, se juega directamente con la vida de la persona. Y después hiciste una interconsulta, te dijeron nada que ver y volviste a respirar. Es más, entré en un grado de psicosis, claro, porque hice 7 interconsultas ante ese diagnóstico tan adverso. Entonces, por eso te digo, eso fue una gran bisagra en la vida. Entonces, pero aparte, más allá de lo de consultar y todo, el momento en que decís, no, el puente se cortó. Sin dudas, ¿no? Claro. ¿Y ahora? Es terrible, terrible. Es terrible, sí. Bueno, último bloque nos queda con el ping-pong. Para que charlemos un poquito de otras cosas más concretas. Así que quédense ahí, que ya venimos en un ratito chiquito con más. Lo tenía Francisco. Seguimos en Motivarte y llegamos al ping-pong. Me pone caras, Edison. Me dijiste que te encantaba la literatura, así que seguramente que tengas un libro de todos los miles que debes haber leído para dejarnos en nuestra biblioteca virtual que estoy armando. ¿Qué libro me recomendás? ¿Nos recomendás a todos? Bueno, mira, hay uno, digamos, por libros contemporáneos hoy por hoy hay muchos, pero hay uno de los últimos trabajos que se hizo sobre Borges, que se llama Borges Profesor. Ajá. Es una recopilación de todas las clases de literatura que él dio en la universidad. Y es muy, muy interesante. ¿Borges Profesor? Borges Profesor se llama. Y es una recopilación muy buena, auténtica, de las clases que él daba. Yo cuando era adolescente y hasta hace unos años, lógicamente había la literatura, era algo muy aburrido que te hablaran de literatura y todo eso, pero esta obra es muy importante porque no solo es que se habla de distintos autores y de todo eso, sino que vos descubrís historia, geografía, porque es tan rico lo que ilustra y lo que informaba Borges, que la verdad que es un libro único, digamos, único. Anotado, e incluso entonces el origen del idioma inglés, el parentesco con el idioma alemán, digamos, es muy nutritivo, digamos, es bárbaro. Una obra muy importante. Anotado. Entonces, a todos les pregunto lo mismo, así que a fin de año tengo una biblioteca interesantísima. Vas a aprender muchísimo con este libro, digamos. Necesito más tiempo para leer todos los libros que han pasado por acá, pero ya lo voy a conseguir. Bueno, una palabra que te define. Hablamos un montón de la perseverancia. No sé si querés quedarte con esa. Sí, la perseverante. Sí, elijo esa. La perseverancia, sí. La perseverancia. Sí. ¿Cómo dijiste que eras taurino y y bueno, porfiado? Y somos testarudos. Esto. Esa es la característica que nos denuncian y que nos dan. ¿Qué día de abril? 3 de mayo. 3 de mayo. 3 Bien. De mayo. ¿Qué es lo que más te gusta hacer? Y un poco lo que te comentaba antes, trabajar y también ayudar al prójimo. Digamos. ¿Cuál es tu propósito? Si unimos esas dos cosas, sí. ¿Cuál sería el propósito? La felicidad, es eso lo que me conduce, son dos ejes, dos caminos que a mi criterio personal me hacen feliz, así que de eso se trata. ¿Un lugar del mundo donde recargues las pilas? ¿Un lugar que te emocione?
y como ciudad esplendorosa, digamos, Viena, Austria. Creo que es, a mi gusto, es la mejor ciudad. Ahora, eso sí, en el verano la costa croata, dálmata, es muy buena. El mar Adriático, las playas también está muy bien. Pero no conozco Croacia. Sí, sí, es muy lindo. El Adriático en sí es muy lindo. El mar es un mar tranquilo, digamos, y muy transparente, muy, muy bien. Cálido. Sí, sí, templado. Mediterráneo, Mediterráneo. Más calentitos que nosotros. Pero como ciudad, luz, Viena, creo que a mí es una de las que más me gusta. ¿Viajas mucho a Europa? No, no, no. No como lo hace habitualmente otra gente, pero... ¿Cuando podés? Cuando se puede, uno... Capaz. ¿Tu defecto más común? No hablamos de esas cosas que te cuestan, que todavía tenés que trabajar y no sé. ¿Qué podrías decir que todavía tenés ahí como punto de mejora? Y para los tiempos que vivimos, creo que a veces soy demasiado diplomático y uno a veces se come los problemas. Entonces, por ahí hay que ser más expresivo o a veces uno evita la discusión y a veces es necesaria. Pero como son temas insalubres, uno... Bueno, sí, eso. Que si lo quedas, lo dejas guardado. Sí, exacto, que termina afectando a la salud igual, lo que no es a corto es a largo plazo. Pero bueno, creo que es eso. A veces ser demasiado diplomático con todo el mundo y que por ahí nos encontramos con un abanico de personas que no es la misma. ¿Y haces terapia? ¿Trabajas en vos? O... No, sabes que no. No. Una sola vez fui 3 o 4 sesiones. Porque tenía un tema de derecho penal muy complejo, cuyos denunciantes era una organización internacional muy grande, y me había tocado defender a un proveedor nuestro, un comerciante, que a su vez tenía un grado de amistad importante. Entonces, esa fue la única vez... ¿Te sentías medio tironeado? Sí, además que era muy grave, claro, tironeado, como bien vos decís, un poco, y muy complejo el tema. Así que bueno, sí, eso sí, me golpeó un poco, entonces recurrí un poco a esta ayuda psicológica. Pero después no, la verdad que no. Muy bien. Algo que te haga reír, hablamos del humor croata, me contaste hace un rato, ¿qué te divierte? Bueno, el humor en todos los ámbitos, lógicamente, uno lo divierte. Pero casualmente ahora de esto de España, realmente de las cosas cotidianas, la mujer alicantina es de pelear mucho, incluso entre ellas las discusiones callejeras, en los cafés, en los bares, son muy cotidianas. Y además son de hablar ya de por sí alto, a un volumen. Entonces realmente era un tema que... sin ser algo humorístico, pero realmente me hizo reír mucho realmente. Así que... Las españolas tienen como mucho ímpetu, fuerza. Sí, sí, sí. La alicantina. En el norte no tanto, pero lo que es la alicantina es una cosa. Y bueno, y además cuando los retan a los maridos era fatal. eso también debe ser divertido. Sí, 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 la verdad que sí. ¿Música? Bueno, música también es arte, no la mencionamos, pero ¿qué te pasa con la música? ¿Qué te gusta? Es un poco un idioma universal, a mí me gusta toda la música, desde la contemporánea, desde lo chill out, Avicii, Dua Lipa, me gusta, pero me gusta mucho la música clásica también, ¿no? De Mozart, Beethoven, Johann Strauss, bueno, te dije que me gustaba Viena y es la cuna de todo eso, ¿no? Así que sí, sí. Muy bueno. Una mezcla, variado. Sí, 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 variados. Es que hay momento para todo. Hay un momento que uno necesita escuchar música clásica y ahí un sábado a la noche uno requiere otro. Sí, 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 sí. Relajarse un poco. ¿Una persona que te inspire? No hablamos de qué personas tenés como modelos inspiradores. Y yo creo que nosotros aquí hemos tenido al doctor René Favaloro, que ha sido una persona muy humilde, bueno, con un muy desafortunado final, pero creo que es alguien muy ejemplar, que yo sin ser médico, pero me parece que como persona, como hombre, es un camino a seguir, es un modelo ejemplar,
que muchos argentinos hoy deberíamos aprender, sobre todo la clase política. Porque la Argentina ha dado muchísimo saber, somos capaces de tener deportistas, figuras internacionales, bueno, a su santidad también, digamos, somos capaces de hacer muchísimas cosas y de muchos quilates. Pero muy desafortunadamente, en la clase política es muy poco lo rescatable que tenemos. Sin entrar en partidos políticos, ¿no? Pero no ha demostrado a estas alturas que esté a niveles mundiales como otros países. Compartan valores a lo René Favaloro. Exacto, sí, 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 sí. Eso es lo que por ahí más me enoja hoy por hoy y que vengo desde allá. Uno ve los distintos comportamientos, entonces es el sector al que le tiraría bien la oreja. Bueno, si pudieras viajar al pasado o al futuro, ¿a dónde irías? Y si fuera al pasado, yo iría al Renacimiento. El Renacimiento es el momento en el que el hombre, las artes, las ciencias logran su mayor esplendor. Se vuelve el antropocentrismo, es decir, la esencia del hombre. Se pierde la mirada hacia Dios, al teocentrismo. Pero no digo que hay que dejar de mirar a Cristo, que es a quien, por lo menos yo, es a quien más amo. Pero sí es cuando el hombre ha tomado la mayor relevancia en cuanto a las ciencias. Y eso es... ¿Para qué pintabas ahí? Bueno, ahí lógicamente estaban los grandes, ahí quizás estaban los Medici y había un gran mecenazgo, un gran aporte a los artistas. Entonces ahí hay todas cosas muy ejemplares y eso, y bueno, creo que fue el momento cúspide, lo veo como de la historia de la humanidad nuestra, ¿no? Sí. Y lo último es una frase que ya nos pasaste, ¿la tenemos ahí, Franchu? Frase que algo de la paciencia. Es lo que digo yo. La paciencia es la madre de la ciencia. ¿Por qué? Claro. Y bueno, porque dentro de esa perseverancia tenemos que también ser pacientes. Fíjate vos, lo que hoy no me acordaba, la Academia Nacional de Medicina de París es donde está la obra, pero todos los médicos, los premios Nobel, son de pacientes y perdurables trabajo por años, digamos. Entonces, la paciencia, además de las virtudes cardinales, creo que es uno de los, también de lo que tenemos que tener todos, porque si no, La paciencia es una planta amarga que da frutos dulces. ¿Ah, sí? Sí, porque y bueno, en todo ese cuesta un tiempo, montón, claro, ser paciente, pero siempre al final del día... En todo ese tiempo de espera, lógicamente hay muchas amarguras también, pero bueno. Después, cuando mirás, decís, ay, menos mal que pasé por acá, que esperé, sí, ¿no? Sí, sí. Edison, ¿cuáles son tus proyectos a futuro para terminar? ¿Qué tenés en mente? Ah, bueno, ahora estoy recientemente, acabo de terminar esto y me han hecho una propuesta, inclusive un grupo de real estate en España. Así que bueno, veremos, a ver, todo es muy temprano para ver. A ver qué sale. Pero eso es lo más próximo y por lo menos lo que tengo sobre la mesa, sobre el escritorio hoy por hoy. Bueno, muchas gracias por venir. Te voy a dar un regalito de Smechen, los chocolates, a ver si se ve ahí. Muchísimas gracias. Te llevas chocolates Foguinos que tienen packaging Foguino sustentable y una historia, a ver, te tocó la de la hija de un cacique tehuelche que se había enamorado de un joven cazador, bueno, la del Calafate. Muy bien. Probaste Calafate si viniste acá, ¿no? No, ¿sabes que no? ¿No? No. Probá no Calafate todavía. Si volvés, porque dicen que come Calafate vuelve, así que yo te voy a dar acá atrás la historia. Y estos chocolates, mira, que tenés un popurrí, tenés rama, estos medallones con nuez, bueno, riquísimos. Bien, gracias. Muchísimas gracias. Esto es para vos, tomá, y gracias por estar acá en Motivarte. Ahora te puedo abrazar. Bueno. Ya. Muchas gracias y a ustedes los veo, acá estoy, hice cualquier cosa, apoyo, ¿no? A ustedes los veo el próximo jueves en el próximo programa de Motivarte. Que tengan muy buena semana y gracias por estar del otro lado. Chau, nos vemos. Lo importante es que te levantes. Nadie te dijo que sería fácil, porque lo fácil para